hacer lentejas. Tengo ya las lentejas que anoche las puse en agua y las tengo ya en la olla. He echado lentejas dos puñados. Como somos dos personas, dos puñados. Se ve, lo que verde que se ve es que tenía cuatro bichuelillas en la nevera y se las he echado también. Y como ingrediente. Y luego tengo media cebolla mediana, cuatro dientes de ajo, un pimiento seco, un tomate medianillo, un pimiento verde medianillo, una patata gorda, y esto es espinacas que compré un manojo, les di un hervor, las cocí un poco para que pierdan el amargor y el agua verde, la escurro con las manos siempre bien limpias, y con la mitad del manojo de espinaca hice una tortilla ayer de espinaca, porque todo sale muy buena, y con la otra mitad pues voy a echar las lentejas y carne, voy a echarle magra de cerdo, pero se puede hacer con costilla, con chorizo, con pollo, seguro. También le voy a poner, yo he puesto un trocillo de magra, no sé si 100 gramos por ahí. Esto también es un poquito de arroz que le voy a echar, yo le echo arroz, pero muy poco, un puñado, lo que cojo con mi mano, colorante. Y pimienta negra que ya se le ha echado a la carne con la sal y el aceite. El aceite se lo voy a poner, el agua caliente, un litro de agua. El aceite se lo voy a poner cuando esté la ya hirviendo el agua. Voy a poner los ingredientes. Voy a echar la carne. Voy a echar la media cebolla, voy a echar los cuatro dientes de ajo, voy a echar el tomate, que es pequeño, no muy grande, voy a echar el pimiento seco, esto es opcional, que no tenga pimiento seco, no tiene por qué echárselo, se le echa pimentón y ya está, un pimentillo verde también, las patatas, y una hoja de laurel, que se me olvidó de decirlo, una hoja de laurel, las patatas. Y voy a echar la espinaca. La espinaca, mira. Ya lleva la carne, lleva la sal y lleva la pimienta. Ahora, le voy a poner el agua. Le voy a poner, de momento le voy a poner un litro. Vamos a ver cómo queda. Que le bañe un poco porque la rota. No, tengo que poner más agua. El agua siempre la pongo caliente, yo tengo esa costumbre. Voy a poner como un litro y cuarto de agua ahí. El arroz y el aceite se lo voy a poner cuando esté hirviendo el agua. Bueno, esto está claro, porque esto tiene que hincharse, la lenteja tiene que guisarse y el puñado de arroz. Yo ya he dicho que he cogido con lo que cojo yo con la mano, que la tengo pequeña, un puñadillo. Bueno, esto lo voy a dejar que hierva y una vez que hierva le echo el arroz, le echo el aceite, le echo el colorante y la tapo y la dejo media hora que guise. Como veis, ya está hirviendo la olla. Ya estáis viendo todo va en crudo, aquí no he sufrido nada. Aquí he puesto, lo voy a repetir, primero las lentejas, luego he puesto media cebolla, un tomatillo, un pimiento verde, una hojica de laurel, un muñillo de espinacas que compré en un manojo y las cocí un poco para que perdieran el hervor, para que perdieran el verdor y la amargura, y hice con la mitad hice una tortilla y con la otra mitad voy a hacer la lentejas. Voy a echar también, mirad, un puñadillo de arroz, un puñadillo con lo que yo cojo, el aceite por unas 3 o 4 cucharadas, yo lo he hecho tanteo, pero tengo ya el tanteo, de aceite. Y ahora pongo el colorante.
Y ahora, esto lo voy a cerrar la olla. Yo lo pongo en la olla express porque la lenteja es una comida que se suelen pegar y con un poquito de arroz más. Veis que está cardoso. Ahí también le he puesto un poquito de carne de cerdo, que he dicho que es magra, pero se puede hacer con costillas, se puede hacer con chorizo, eso con pollo, lo que uno tenga ese día. ¿Veis? Y ahora yo lo voy a cerrar la olla y la voy a tener media hora, pero en las lentejas se suelen pegar, en el arroz también. Por eso la voy a cerrar. La voy a tener media hora guisando. Le voy a poner el gitanillo. Empiezo a contar cuando empieza el gitanillo a bailar. Y le voy a quitar el fuego. Le voy a dejar muy poco fuego. Casi en el mínimo. Bueno, se lo voy a aflojar más. Le voy a aflojar un poco, pero se lo voy a aflojar más cuando empiece el gitanillo a bailar. Y casi en el mínimo. Le he echado la sal a... Ya le he dicho, la sal y la pimienta molida a la carne. Cuando la he lavado y la deja escurriendo, se la he puesto. Luego, cuando la partemos, pues se le prueba de sal otra vez. A ver cómo está. Bueno, ya aparta la lenteja. Media hora han estado hirviendo. El pimiento y el tomate, si se quiere, se puede triturar el mortero o el atún. Yo lo voy a sacar y lo voy a dejar así. Como veis, está jugosa y está un poquillo seca. Yo le voy a poner un poquito más de agua caliente, porque la veo un poquillo seca. Le voy a poner que hierva y le voy a echar un poquito de agua caliente. Y la voy a dejar que hierva. Y le voy a machacar el pimiento y el tomate. Se lo voy a machacar con la turmi. Se lo voy a machacar. ¿Ves? Ya está. Esto para dos personas. Tengo para dos días. Porque esto no lo vamos a comer para dos personas. Me he pasado en el arroz. Tenía que haber echado menos arroz. Le voy a sacar el pimiento. Le voy a sacar el tomate. Y voy a dejar que hierva un poquito, lo voy a probar de sal, a ver cómo está de sal. Pimiento verde, todo. Bueno, yo me creo que está. Ella queda bien. Las lentejas, no porque estén en la olla express, míralo, se hacen polvo. No, no, al contrario, ahora que he tenido en el mínimo, ¿eh? El gitanillo ni andaba de cómo estaba. Mirad. Las lentejas no están rotas, están enteras, lo mismo que las he puesto, míralo. Como se está en el mínimo, bueno, pues esto ya está. Esto ya está, nada más que probarlo de sal. Esto ya está. Probarlo de sal y ya está. Voy a poner el butano y yo me creo que está bacon. Con todo eso, mira, el caldo queda un poquillo verdecillo. Y eso que coció la espinaca. Pero no. Hay que cocerla así. Para que no echen el agua verde. Y además están más buenas. Y escurrirlas con la mano. Apretarlas con la mano y escurrirlas. Bueno, mira. Le he machacado el tomate y el pimiento seco que tenía. El pimiento verde se lo he machacado todo. Esto es pellejo de ese, que esto no se aprovecha, esto lo voy a tirarlo y mirad cómo quedan las lentejas. Me he pasado en el arroz y las lentejas
y tengo para 2 días o más, pero esto cuando se enfríe se mete en un tupperware y se guarda en el congelador. Voy a echar en el plato para que veáis cómo queda. Estas serían las lentejas. Han salido buenas, ¿eh? Que las he probado y están buenas, ¿sí? Voy a limpiar un poco el filo de la el filo del plato. Y aquí está, las lentejas. Lentejas con espinacas.